Hola chicos y sí, muy buenas. Como os había dicho hace tiempo, quería contestar algunas preguntas que me, que me hicieron algunos de vosotros. Y aparte de esto, tratamos este tema en, en la quedada en Madrid. El tema es cómo invertir en material fotográfico y en qué merece la pena gastarse el dinero y en qué no. Yo creo que es bastante importante porque, claro, por un lado, mucha gente piensa que, pues, si tuviera dinero para comprarme tal cámara, podría. Podría hacer cosas que, que hacen los demás, ¿no? Super guay y tal. Eh, por otro lado, no es de todo así. Pero vamos a entrar en detalles, porque, claro, eh, está claro que necesitamos algo de dinero y necesitamos hacer inversiones, tenemos que comprarnos cosas. Pero el tema es cómo invertir y no cómo gastar, porque no es exactamente lo mismo. El tema es que, eh, por ejemplo, estoy grabando con mi cámara EOS 60D. Y antes de comprármela, en realidad eh, había perdido mi trabajo y me habían pagado el finiquito, lo que eran pues mil y pico euros. Entonces, eh, yo había decidido dedicarme a la fotografía. Todavía tenía mi, mi Olympus E420, que no prácticamente no es algo eh, muy útil si quieres hacer eh, unos trabajos profesionales, más que nada. Pero el tema es que... Mm, quería comprarme una cámara mejor eh, Estaba dudando entre la 600D y las la 60D Y todo el mundo me decía que no, que es una tontería Y mi madre me decía, por ejemplo, eh, claro, porque lo he consultado con mi madre y yo A ver qué me dice Y me dice, no, ahora tienes ese dinero, guárdalo Porque te va a hacer falta Y yo no estaba de acuerdo con esto mm, No estaba de acuerdo más que nada porque Mucha gente no veía lo que yo veía en el sentido de que eh, hay muy poca gente que entiende lo que significa invertir. Y mi idea era que si yo tengo ese dinero, ¿qué va a pasar si yo lo guardo? Lo voy a gastar en tres o cuatro meses, como mucho, como mucho, cuatro meses. En realidad, yo creo que iban a ser dos o tres meses. Me lo iba a gastar en cosas que necesitaba, pero se iba a acabar y hasta ahí se acabó el dinero. Entonces lo que hice fue ir a, a la oficina de un amigo que tengo y porque es el único buen amigo que tengo, empresario y digo, mira, tengo una pregunta para ti. Tengo ese dinero y quiero hacer esto. ¿Tú crees que es buen momento de comprarme una cámara? Y él me dijo directamente sí. Y digo, ¿vaya referencia, no? Los demás me decían que no y este me dice que sí. Y claro, fui donde él porque porque sabía que es una persona que se dedica a negocios y se dedica, pues ha hecho inversiones, ha ganado, otras veces ha perdido y tiene un poquito más de idea, ¿no? Eh, y él me dijo: Yo sé lo que puedes hacer y sé que, que esto no, no va a ser un gasto, sino que va a ser una inversión. Y, y le hice caso. La única persona que me, dijo, que me dijo: Sí, cómprate la cámara, le hice caso y me la compré. Entonces, muy poco después empecé a, a trabajar con, con fotografía. Y en menos de un año pude recuperar el dinero que me había gastado, o mejor dicho, invertido en mi cámara. Lo recuperé y hasta ahora pues lo he recuperado muchas veces. Entonces la idea es eh, pensar en qué nos queremos comprar, por qué lo queremos comprar y se merece la pena. ¿Por qué me he comprado una 60D? Hasta ahora la he utilizado para trabajos profesionales y, y me ha servido. Ahora, si yo quiero hacer aún mejores trabajos. Y cobrar aún más, tendré que hacer otra inversión en una cámara, por ejemplo, como la 5D Mark II o la Mark III, y, y es bastante dinero. Pero yo sé que, que si lo invierto, eh, ese dinero no es simplemente que lo voy a recuperar, sino que voy a ganar mucho más. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Pero. Eh, ¿Qué significa esto? Pues eso significa que si, si ganas algo de dinero, es mejor invertirlo de manera que ese dinero te produzca más dinero en el futuro. Porque, vamos a ver, estamos trabajando y queremos comer, ¿no? Porque sí, podemos trabajar, hacer trabajos muy buenos y no cobrarlos. Y bien, <laughs> si tienes muchos ahorros y no te importa, pues bien. Pero yo necesito comer, tengo que pagar las facturas y todo esto, así que tengo que cobrar. Por lo cual... Hay, hay como un punto de división ¿no? entre eh, invertir o no. Porque hay mucha gente que se compra eh, cámaras buenas, se gasta bastante dinero en esto y, y no recupera ese dinero porque quiere una cámara simplemente por hacer fotos así con amigos y tal. Y como tienen el dinero, eh, se lo gastan a lo tonto, porque aunque tengan mucho dinero, eso es una manera tonta de gastarlo, eh, se compran una cámara buenísima, no aprenden a utilizarla realmente pero eh, ¿qué pasa? que ese dinero prácticamente lo pierden sin embargo si tú te compras una cámara inviertes dinero y, y sabes cómo rentabilizar esto esta compra pues es mucho mejor entonces estamos en la quedada en madrid y esa chica Eva que me prestó el 50mm 1.4 para probarlo tenía una 600D, yo tenía una 60D. Y empezamos un, una conversación sobre el tema, ¿no? porque ella pues, no se dedica a la fotografía de forma profesional, eh, simplemente le gusta eh, hacer fotos. Y la diferencia entre la 600D y la 60D, por ejemplo, es muy pequeña en cuanto a calidad, prácticamente es nada. Eh, la diferencia está en otras cosas que me proporcionan a mí como profesional más flexibilidad y más comodidad. Sin embargo, si ella se hubiera comprado una 60D, eh, es lo que está explicando ahí, no iba a aprovechar estas eh, estos puntos que estas partes de, de la cámara que a mí me ayudan ella no las iba a aprovechar, entonces les estaba explicando a los demás, la tomé como ejemplo ella porque tenía una cámara muy parecida a la, a la mía, pero a la vez de un nivel más bajo y un poquito más barata, pero la calidad es la misma. Ahora, lo que quiero decir con esto es que si tú no piensas dedicarte en la fotografía de forma profesional, no te compres una cámara profesional, cómprate una cámara que te va a dar un buen rendimiento, que vas a conseguir buenas fotos. Pero simplemente no te va a costar tanto porque por lo que vas a pagar no lo vas a aprovechar realmente. Como la diferencia entre la 60D y 600D. Ella o cualquier persona que se compre una 600D y no tiene planes de, de utilizar esta cámara de forma profesional, la primera diferencia, la batería. Si se compra una 60D, van a aprovechar toda la capacidad que tiene la batería, lo mucho que aguanta. Mola la idea, pero tal vez no merece la pena. La 60D, pues si no la usas para un trabajo profesional no tienes por qué preocuparte tanto de la batería. Eh, tiene Pues la 60D tiene un poquito más de eh, velocidad, un poquito más de, pues algunas cualidades que, que la hacen más preparada para profesionales. Sin embargo, ya os digo, no hay ninguna diferencia en calidad, en la calidad de imagen. Entonces, en lo que tenemos que pensar es, en primer lugar, eh, comprarnos algo que mola. Y Que queremos o comprarnos algo eh, o hacer una compra inteligente. Si queremos dedicarnos a la fotografía de forma que planeamos ganar dinero de esto, pues es mejor invertir en un buen equipo. Sí, eh, pero siempre recomiendo empezar por un, por un nivel más bajo para ir aprendiendo de forma evolutiva, eh, evolutiva, no evolutiva, evaluativa, evolutiva, eh, porque se aprende mejor. Eh, y mi teoría de, de cómo, cómo debo invertir en, en cámaras es, por ejemplo, eh, cuando yo genere suficiente dinero eh, o cuando me sobre suficiente dinero del trabajo que he hecho con la cámara actual, pues ya me tengo que comprar una cámara mejor y ofrecer mejores trabajos y subir mis precios. Eh, sin embargo, si yo no consigo con la 60D, por ejemplo, eh, ganar suficiente dinero como para comprarme tres objetivos L y unas 5 d Mark III que equivalen, por ejemplo, en total a 10.000 euros, si no he conseguido todavía este dinero, ahorrarlo solamente en mis trabajos fotográficos, pues esto para mí significa que todavía no es tiempo de hacer esta inversión. Pero bueno, esto es en cuanto a las cámaras y en cuanto a los objetivos es otro tema. Eh, y el tema es que también tenemos que pensar en el futuro. Si tú, de la misma manera, no piensas dedicarte a la fotografía de forma profesional, no merece la pena invertir en objetivos profesionales simplemente porque vas a perder vas a perder porque no vas a rentabilizarlos y no vas a notar tanta diferencia porque para, para trabajos que no sean profesionales no vas a incitar tanta tanta calidad y es que además muchas veces no la vas a notar pero una cosa a la que quería enfatizar un poquito es eh, por ejemplo hay un chico que no voy a mencionar su nombre eh, porque es un amigo mío y es de, de Perú comunicamos bastante y hace tiempo me envió una bueno es un chico que tiene un trabajo estable tiene dinero y puede permitirse el lujo de gastarse dinero en, en, en material fotográfico se ha comprado una 60d eh, un, un flash canon eh, bueno bueno cosas buenas entonces qué es lo que lo que ha hecho hace poco me ha enviado por cierto le va muy bien eh, eh, ha empezado hace poco y le va muy bien con los eventos, sesiones fotográficas y tal. Eh, le están llamando cada dos por tres. Y le va muy bien. Lo que significa que dentro de poco él tendrá que ofrecer mejor calidad a, a mejores precios. Bueno, mejores precios para él. O sea, subir un poquito de precios. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Me ha enviado una, una foto por WhatsApp del objetivo, no sé si era 1750 o 1755 de Canon. USM estabilizado 2.8. Buenísimo el objetivo. Pero es EFS. El fallo que ha tenido él, doy este ejemplo porque, eh, bueno, si él ve este vídeo pues me alegro porque así le así puede entender un poquito mejor a lo que me refiero, pero eh, pongo este ejemplo porque dentro de poco él tendrá que ir a, a una cámara mejor, <laughs> tendrá que subir a 5D Mark II o Mark III y va a necesitar objetivos EF, no FS, los objetivos EFS eh, o los va a guardar o los va a vender y si los vende va a perder mucho dinero. Por lo cual, su error en este caso ha sido invertir en un objetivo muy bueno, bastante caro, EFS. Este ha sido el error, porque en su caso, dentro de poco no lo va a incitar, va a incitar algo mejor y no va a saber cómo conseguir, eh, cómo deshacerse de este objetivo, porque o, o igual lo va a meter debajo de la cama en una mochila y se va a quedar ahí. Este es el problema de no pensar de forma eh, correcta del futuro y del, del presente de, en la situación en la que estamos eh, por otro lado conozco una, una pareja que son fotógrafos y tienen muchos clientes muchísimos clientes sin embargo hacen fotos con una cámara 600 d no tienen objetivos luminosos entonces lo que hacen es hacer una foto de grupo y en photoshop crean unos filtros graduados y hacen el fondo borroso pero es que queda tan falso y tan feo y es que piensas ¿Me entran ganas de comprarles un 50 milímetros 1.8 por lo menos para que consigan estos fondos eh, difuminados? Porque es que ganan dinero, tienen muchos clientes y no saben cómo invertir. Y dicen, bueno, pues si con esto nos vale del aumento, pues seguimos con esto. Sí, pero no piensan en el, en el tema que eh, si ellos invierten más, pueden subir sus precios y ganar muchísimo más dinero están ahogados de, de trabajo y aún así no les llega el dinero, tal vez porque no cobran lo suficiente, no cobran lo suficiente porque no pueden ofrecer una mejor calidad porque no saben cómo hacerlo sin embargo, si ellos invierten en objetivos buenos y cuerpos buenos de cámaras pueden, pueden transformar el negocio que tienen actualmente prácticamente son los mejores de una ciudad, no voy a decir cuál, cuál es la ciudad y quiénes son ellos pero prácticamente son los mejores fotógrafos porque es una ciudad pequeñita y no hay muchos y todos los que se casan, les llaman a ellos. Todos los que tienen un evento, les llaman a ellos. Tienen muchísimo trabajo. Pero no ganan lo suficiente. ¿Por qué? Porque no ofrecen buena calidad. No ofrecen buena calidad porque no saben cómo invertir en material fotográfico. Lo que quiero decir con esto es que hay casos en los que, eh, en los que tenemos que adelantarnos, tenemos que comprar mejor eh, equipo. Pero es, es este caso, por ejemplo, que, que vemos que las cosas van bien y, y hay que pensarlo. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que tenemos que pensar en nuestra situación actual y no actuar como niños y que quieren un juguete simplemente porque lo quieren, sino pensar en lo que nos sirve, en lo que podemos aprovechar y lo que vamos a poder rentabilizar, lo que nos va a ayudar a generar dinero. Porque si tú te, tú puedes decir, este objetivo cuesta 1.500 euros, ¿cómo me voy a gastar ese dinero? Aunque lo tenga. Bueno, pero si tú tienes trabajos si y te salen trabajos. Y te compras este objetivo, podrás ofrecer mejor calidad. Y no es que vas a recuperar 1.500 euros, sino que vas a recuperar muchísimo más. Y ese objetivo te va a servir, por ejemplo, vas a recuperar ese dinero en, digamos, un año. O menos, pero digamos un año. Pero es que este objetivo no lo vas a usar durante un año, lo vas a utilizar durante cinco años. Por ejemplo, imagínate lo que te va a generar. Esta es la idea. Invertir y no gastar. Porque gastar es comprarse chorradas que no sirven de nada. Y, y nada, gastar el dinero tenemos que invertir en algo que nos puede servir en el futuro y que nos va a generar más ingresos, que va a mejorar nuestra calidad de trabajo y nuestros servicios. Eso es lo que quería compartir con vosotros y espero que os haya servido, espero que habéis podido entender un poquito estos ejemplos que os he dado y, y tomar, tomar nota, ¿no? Eh, pensar en, en qué, con, qué os conviene y qué es lo que no os conviene. Porque si tú tienes el dinero de comprarte una 5R Mark III... Pero no tienes ni idea de cómo vas a rentabilizar esta cámara, tal vez no merece la pena comprarla. Tal vez merece la pena comprarte una 550D. No tienes por qué comprarte lo mejor simplemente porque tienes el dinero. Porque esto es gastarse el dinero a lo tonto. Eso es. Eso es todo lo que quería compartir con vosotros. Nos vemos en el siguiente video, chicos. En el que vamos a ver algunos reviews. Eh, nuevos que, que molan mucho de, de algo que habéis que esperado desde, de, desde hace mucho tiempo porque muchas veces comparto fotos en la página de facebook y, y veis lo que voy a hacer en el futuro pero el vídeo no aparece dentro de un, una o dos semanas bueno pues tocando algunos reviews guay espero que os gusten y hasta la próxima chao